Los arqueólogos que trabajan arduamente en la ruta del Tren Maya van encontrando cientos de objetos que los ha dejado atónitos. Varias piezas extrañas han sacado de la tierra que sin duda alguna tienen un gran valor en nuestros días. Con equipos de alta tecnología, siguen con su labor de salvaguardar los restos arqueológicos de los mayas. El director general del INAH, Diego Prieto Hernández, informó que en Campeche hallaron una vasija extraña modelada, típica de la cultura Río Beg, y que es un ejemplo de la magnificencia de los bienes muebles que el salvamento arqueológico del Tren Maya ha permitido descubrir. La vasija representa probablemente un bulto de poder y pudo ser una ofrenda asociada a un gobernante, ya que la tapa simboliza a un dignatario que luce un tocado vegetal alusivo al renacimiento, a la esperanza de una nueva vida. Así lo informó el director general del INAH, Diego Prieto, donde dio más detalles de los trabajos de mejoramiento que se realizan en las zonas arqueológicas de Quintana Roo y Campeche. Además informó de los alcances del operativo especial que puso en marcha el INAH en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, para el desarrollo de las tareas de salvamento arqueológico en el tramo 7. En los tramos 6 y 7 hay una gran cantidad de vestigios y muebles indicativos de una intensa densidad de población en tiempos prehispánicos. En el tramo 5 se registraron y protegieron 8.597 y en el tramo 7, 19.862, y en el corte del 15 de mayo del 2023 se contabilizaron 2.830 en el tramo 6. Los arqueólogos están ansiosos por descubrir grandes cosas que esconde esta gran ruta del Tren Maya. Ante esto, siguen trabajando a toda marcha para recuperar todo aquello que los mayas dejaron. Seguimos trabajando fuertemente en el salvamento arqueológico que corresponde al proyecto integral del Tren Maya. Esto simplemente es un ejemplo muy sencillo de la magnificencia de bienes que vamos encontrando. Esta es una vasija Paktsas modelado, es típica de la región de Río Beg al sur de Campeche. Es probablemente un bulto de poder, es una ofrenda asociada a la presencia de algún destacado gobernante. Como ven, es una vasija con una tapa que representa a un dignatario con su tocado vegetal que refiere al renacimiento, que refiere a la esperanza de una nueva vida. Gracias. En este caso, como pueden ustedes observar, tanto en el tramo 5 como en el tramo 7 tenemos el 100% de vistos buenos de obra y seguimos trabajando ya con avances muy importantes por lo que respecta a la liberación de los tramos para la obra en el tramo 6 con más del 60% de avance. Hemos recuperado en el tramo 5 781 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos, 8.597 bienes inmuebles, 146 bienes muebles, un entierro prehispánico y más de 24.000 fragmentos de cerámica que han sido analizados en los laboratorios y depósitos de material arqueológico. En el tramo 6 recuperamos 21 rasgos naturales asociados al paisaje, sobre todo grutas, cavernas y cenotes, 2.830 bienes inmuebles y 35 bienes muebles. Tenemos aquí ya una tarea menor por lo que hace a los vistos buenos de obra, pero una gran tarea para el acopio, análisis e interpretación del material arqueológico. En el tramo 7, sin duda alguna, es el tramo en donde hemos encontrado la mayor cantidad de vestigios arqueológicos, sobre todo lo que corresponde a bienes inmuebles, que nos habla de una intensa densidad de población en
toda esta zona de la selva maya. Hemos recuperado 207 rasgos naturales asociados al paisaje. Hemos registrado información y protegido 19.862 bienes inmuebles, sin duda alguna el tramo con la mayor cantidad de este tipo de vestigios arqueológicos, 303 bienes muebles y 33 entierros, muchos de ellos con ofrendas, y estamos recuperando valiosa información. En este tramo se trabajó, como hemos informado, con un dispositivo especial que nos permitió en un lapso de 14 semanas obtener el visto bueno para que la obra avance. Esto fue gracias a la incorporación de más de 500 elementos de tropa que proporcionó la Secretaría de la Defensa Nacional, el apoyo de los gobiernos de Quintana Roo y de Campeche. Aquí le agradecemos mucho a las gobernadoras aquí presentes, también de la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Semarnat, la SEDATU y el Instituto Nacional de Avalúos y Administración de Bienes Nacionales. Fue una experiencia muy interesante en donde se han incorporado en el tramo 6 y 7 alrededor de 300 arqueólogos e investigadores de otras profesiones que ahora mismo están fortaleciendo su formación profesional y participando en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas PROMESA. Adelante. En el tramo 5 tenemos atención con el PROMESA en la zona arqueológica de Tulum, en donde vamos a extender el circuito de visita. También en la zona de Muyil, que tiene un enorme potencial para la investigación y la visita. Esta pequeña zona de Xel-Há será atendida también en el PROMESA, lo mismo que el corredor ecoarqueológico Pahamul II, que además del sitio Pahamul II incorpora la cueva Garra de Jaguar, la cueva Ocho Balas y la cueva de las Manitas. Y también estamos atendiendo la zona arqueológica de El Meco, una zona enclavada en el área metropolitana de Cancún, Isla Mujeres. La que sigue, en estas zonas estamos ya con el diseño de las unidades de servicio para brindar una mejor atención al público, a los turistas. La que sigue. En el tramo 6 vamos a atender la zona de Oxtancá, cercana a Chetumal, Chacchoven, que también recibe una gran cantidad de visitantes, Sibanchek y Nichná, de la que hemos hablado anteriormente, y esta gran zona que estamos apenas acondicionando para su apertura al público, la zona de Ixcabal, en el municipio de Bacalar. La que sigue. También en todas estas zonas contamos ya con el diseño de las unidades de atención al público visitante, dependiendo del flujo de visitantes, dependiendo del tamaño de las zonas, es que diseñamos estas unidades de atención y salas de interpretación. En el tramo 7, la que sigue, habremos de atender dos zonas de gran atractivo, de gran importancia, de enorme magnitud. Una de ellas es Cojunlich y la otra es Calakmul, una gran ciudad maya antigua que ahora mismo es patrimonio mixto de la humanidad, patrimonio cultural y natural del mundo, por lo que tenemos que hacer un trabajo muy cuidadoso de investigación y conservación en esta zona, en donde además, como ya lo explicó el coronel Blas, se está construyendo un centro de atención a visitantes CADVI. La que sigue. Estos son los diseños de los centros de atención, las unidades de servicio para los visitantes. La que sigue. Gracias.